Bueno, bienvenidos entonces a nuestro seminario virtual del mes de noviembre en español, Fundamentos de la Iluminación bajo Tecnología LED, el cual estará a cargo de Ben Díaz. Próxima slide, por favor. La declaración del entorno de aprendizaje de Infocom promueve que tanto los cursos de Infocom University como los demás eventos son educativos y no promueven ninguna empresa, marca o producto en particular sobre otro. Y tienen el propósito de ser de naturaleza puramente educativa y no contiene ningún carácter de venta. Es totalmente inadecuado hacer comentarios negativos o despreciar a otros presentadores, empresas o productos de la competencia en la industria audiovisual en cualquier evento de capacitación de Infocom Internacional. Próximo slide, por favor. Nuestros webinars de español en este año han sido patrocinados por Shure. Agradecemos a Shure por su apoyo. Próximo slide, por favor. Bueno, tenemos los sistemas inalámbricos MicroFlex de Shure, que brindan un nuevo nivel de rendimiento para salas de juntas y ambientes de conferencia. Si alguno de ustedes necesita más información sobre este producto, pueden visitar la página web que aparece abajo, que es es.shure.com, o contactar a soporte@shure.com para más información. Próximo slide, por favor. Bueno, tenemos más información. Creo, ven que podemos eso para yo terminar como de listo. Los sistemas inalámbricos MicroFlex permiten administración. Puedes devolverte si me haces el favor. Gracias. Permiten administración avanzada de baterías recargables, un software de control que permite configurar y monitorear todos los parámetros del sistema desde la web. También coordinación de frecuencia automática, modelos de micrófono inalámbrico, de cuello de ganso, de cuerpo y de mano, una conexión en red de audio digital Dante, conectividad de Ethernet y sistema inalámbrico con encriptación AES-256. Entonces, como les dije, pueden solicitar más información acá en lo que aparece en pantalla. Ahora sí, próximo slide, por favor. Bueno, entonces acá ya los dejo con Ben, quien será nuestro presentador del día de hoy y quien nos hablará un poco de él y luego ya entraremos en materia. Bien, Ben, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, por supuesto, muchas gracias a Infocom Internacional por, bueno, pues por tener la deferencia de invitarme a dar este webinar. La verdad es que agradeceros a todos los asistentes también en este primer webinar que estoy dirigiendo para uno de los estamentos más importantes a nivel formativo en el ámbito audiovisual. Y quisiera aprovechar, pues eso, para dar las gracias a Ana María Restrepo, a Cecilia Poeck y a Rodrigo Casasús, pero también, bueno, pues a otra gente de Infocom con la que he tenido trato, como Víctor Alarcón, como Verónica Marín o como Sergio Gaitán, entre otros, ¿no? Bien, bueno, un poco lo que vamos a ver en este webinar es siempre ligado al entorno de la iluminación LED. Es un ámbito complejo, extenso, y me gustaría que de alguna manera de esta charla se sacara pues unos conceptos claros, unas claves muy claras y bueno, pues que tampoco se diluyeran en una confusión de conceptos técnicos complejos, ¿no? Digamos que el ámbito electrónico es un ámbito que aquí no vamos a tocar más que de refilón y bueno, pues intentaré de alguna manera hacer una retrospectiva de los tres grandes sectores, ¿no? Tanto integración, como arquitectura, como espectáculos, y tocarlos de una u otra manera, pero no hacer nada específico, ya que, bueno, pues en otro contexto sí que podemos profundizar más a fondo, ¿no? Pero el motivo de esta charla o de esta presentación, de este webinar, es de algún modo hacer que ese muro que hay entre el usuario y el fabricante, pues se tire un poco abajo, ¿no? Que de alguna manera el usuario entienda bien los conceptos que se manejan en la industria del LED y que el fabricante llegue más al usuario a través de un entendimiento mutuo, ¿no? Porque a día de hoy el mundo de la iluminación del LED pues es muy amplio, hay mucha información en la red, pero lo que cuesta precisamente es orientarse entre estándares y brujulearse un poco, saber un poco de lo que hablamos, ¿no? Bueno,
Este soy yo y un poco os cuento un poco de dónde vengo, el background que tengo, etcétera. Pero bueno, quisiera empezar ya porque hay muchos temas que tocar. Lo primero que quisiera comentar es el contexto histórico en el que se mueve la iluminación del LED. No hay que entender que, lejos de lo que se pueda pensar, el LED no es una tecnología nueva en absoluto. El primer LED se fabricó, el primer diodo emisor de luz se fabricó en los años 20, aunque las investigaciones sobre el LED pues son de principios de siglo, ¿no? Sí, creo recordar que en 1907 es la primera vez que se trabaja con muchos de los componentes que luego serán determinantes, la creación de los LED. Pero bueno, no es hasta los años 60, a través de Nick Holonyak, que tenemos el primer LED, ¿no? Quizá es más importante para el contexto en el que estamos hablando ahora, para este webinar, ese año de 1993, donde en Japón tres personas, que luego recibieron el premio Nobel por ello, crean el primer LED azul de alto brillo, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, como veremos después, porque el LED en prácticamente todos los contextos trabaja mediante mezcla de color aditiva, RGB, y por tanto tener un buen LED azul era prioritario, ¿no?, a la hora de poder hacer mezcla. En 1998 aparecen los primeros chips de LED blancos, es decir, LEDs que no necesitan mezclar RGB para poder crear luz blanca, sino que directamente el LED ya emite luz blanca en una determinada temperatura de color, y es algo que es bastante determinante en la industria. Y a partir de 2010, pues empezamos a ver cómo ya en el mercado la presencia de LED es muy grande, ¿no? Muy, muy impactante. Es importante también entender, en el contexto histórico, el concepto de la cronología del color. Es decir, los primeros LED que llegaron al mercado fueron chips de LED rojos. Después llegaron los verdes, después los amarillos, ámbar y finalmente los azules, que es lo que más costó. ¿Por qué es importante entender esta cronología? Porque de alguna manera nos explica que el precio es muy diferente entre ellos y que producir LEDs rojos es relativamente sencillo porque hablamos de 50, 60 años de desarrollo de ese tipo de chip, mientras que otros LEDs, como los LEDs azules, son mucho más complejos de producir. No tanto porque sean complejos en producción, sino porque hay mucho menos desarrollo de este tipo de chip. Y este es el motivo por el que muchas veces en las luminarias ves una mezcla diferente de LEDs rojos, verdes, azules. Los azules suelen ser menos eficientes porque también son más caros de producir. Y por tanto, bueno, pues el precio siempre se ve influenciado por esto, ¿no? Otra cosa que es muy interesante entender es la evolución de los LEDs en las aplicaciones, ¿no? En los años 60, el LED era prácticamente un componente electrónico y nada más que es un diodo electrónico, que a día de hoy lo sigue siendo, pero no tenía mayor trascendencia, ¿no? Como podemos ver, a medida que van pasando los años, esta función de diodo electrónico sigue presente, pero cada vez con menor importancia por el empuje que tienen el LED como una tecnología de apoyo de otras tecnologías primero, especialmente en los años 80, y el uso de LED como la tecnología principal, la única tecnología de iluminación, que ya sería en los últimos años, ¿no? Como veis, en el último periodo de 2010 a 2017 es prácticamente el único uso, ¿no? La tecnología de la iluminación LED como fuente directa, como fuente única, ¿no? Es también muy interesante ver cómo, en función del segmento, la repercusión de la iluminación de LED es mayor o menor, ¿no? En integración hay una implementación muy, muy grande porque realmente es un sector en donde el consumo es muy importante, ese ahorro en el consumo y la optimización de los sistemas. Y en este contexto, el LED ofrecía soluciones inmediatas, ¿no? Y muy claras, donde otros parámetros que podían ser un poco más confusos pues no eran determinantes, ¿no? En otros segmentos, como en el caso del espectáculo, estos factores sí eran muy determinantes y eso hace que hasta el año 2005 pues prácticamente no haya presencia de LED en el mercado profesional, ¿no? Sí lo había, pero no como para sustituir a lámparas de descarga o lámparas de incandescencia, que eran las que dominaban el sector en ese momento. A partir del año 2005 la curva es muy pronunciada y a día de hoy la presencia de LED pues ya es masiva, ¿no? Otro segmento, como el de la arquitectura, vemos que la curva es mucho más lineal, básicamente porque los proyectos arquitectónicos tradicionalmente se desarrollan en estrategias de 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces, la renovación de los equipos tarda un tiempo. Mientras que en el ámbito del espectáculo pues se renuevan con más facilidad, ¿no? Y por último, el ámbito del broadcast, que sería televisión, cine, etcétera, donde el LED ha empezado a despegar ya hace un tiempo, hace unos 5 años, pero que no se ha implementado con la fuerza de otros segmentos, ¿no?
Otra cosa que es muy interesante matizar dentro del contexto histórico son dos gráficos muy claros que nos aporta la Asociación Americana de Energía y por lo tanto tiene parámetros muy fiables, en donde podemos ver, pues, en primer lugar, la evolución en la eficiencia, ¿no? En la cantidad de la relación entre el flujo luminoso, la cantidad de luz que da un aparato, y el consumo, ¿no? La energía que consume. Entonces, lo que tenéis a la izquierda son parámetros de lúmenes por vatio, parámetro de eficiencia, y lo que es muy interesante de este gráfico es que vemos que lo que se nos dice habitualmente, que es que el LED es una tecnología del futuro, pero no del presente, que le queda mucho al LED, pues no es cierto, ¿no? Como podéis ver, realmente desde el año 2015 la curva en las eficiencias es muy alta, pero realmente a partir del año 2020 no habrá un gran cambio, ¿no? En las eficiencias. Realmente vamos a trabajar más o menos los mismos parámetros y no se estima que en los próximos 15 años haya grandes cambios, aunque evidentemente siempre hay un progreso, como en todas las tecnologías, ¿no? Pero este gráfico nos deja muy claro que ya estamos en la época del LED, ¿no? Estamos totalmente dentro. Este es el otro gráfico que es determinante, que es el del precio del chip de LED. A la izquierda veis el precio en dólares de los chips de LED y podéis ver que en 5 años, de 2010 a 2015, los precios han bajado de manera radical, tanto que ha tenido una repercusión en el mercado espectacular, ¿no? No solo a nivel técnico, sino a nivel de modalidades de negocio. Se han creado muchas modalidades de negocio diferentes. Muchos oficios diferentes también relacionados con ello, y el LED, bueno, pues ha pasado de ser una herramienta, una luminaria de sustitución, a ser una herramienta de iluminación en sí misma con un potencial mucho más amplio, ¿no? Pero vemos que del año 2015 en adelante, la progresión que se espera, la bajada de precios, ya es muy, muy, muy reducida, prácticamente inexistente, ¿no? Lo cual nos quiere decir nuevamente que ya no vale esa fórmula que de alguna manera se esgrimía siempre que se hablaba del LED, de que las generaciones de LED se están renovando constantemente y que en 2 años, en 3 años, veremos cómo esa tecnología se quedaría obsoleta, los precios bajarían, etcétera. Vemos que ya no es tan así, ¿no? Lo fue en su momento, sin duda, y desde luego en los últimos 7 años lo hemos vivido, ¿no? Pasando ya al ámbito de la perspectiva comercial, es importante hablar de ciertas cosas claves, ¿no? Primero, entender que hay dos caminos claros para evaluar las luminarias LED. Uno es el camino de la intención, es decir, yo tengo una necesidad y como tengo una necesidad determinada por una aplicación determinada, pues voy al mercado. El mercado me ofrece un producto directamente para mi necesidad y de ese producto derivo, pues, una industria, unos medios de producción que crean de manera masiva ese producto, ¿no? Este es uno de los caminos y otro de los caminos es el camino del valor, ¿no? El camino del resultado, es decir, yo quiero conseguir algo. Sé en qué números me estoy moviendo y sé que el artículo que yo necesito de LED tiene que tener un valor determinado para provocarme un resultado determinado. Con ese valor yo voy al mercado, no solo un valor monetario, sino un valor de tipo de componentes, calidad, etcétera, etcétera. El mercado me deriva un precio y si ese precio tiene aceptación, pues entro dentro de una industria. Son conceptos muy, muy, muy básicos y que están presentes en muchas otras industrias tecnológicas, pero en el caso de LED es determinante para entender lo que está pasando a día de hoy. Esa industria, una vez que tiene toda esa información y esa demanda de los usuarios, lo que hace es pasar a unos medios de producción determinados. Y aquí hay dos caminos también muy diferenciados. Normalmente se habla del camino del precio y el camino del progreso, ¿no? El primer camino, que es el de progreso tecnológico, básicamente es el que desarrollan los fabricantes de las grandes marcas, ¿no? Que es a través de investigación y desarrollo, lo que se hace es evolucionar técnicamente el LED para llegar a un tipo de tecnología muy, muy diversificada, muchos tipos de tecnologías diferentes, para muchas aplicaciones diferentes. Y dejar que el usuario, en base a libertad de mercado, escoja, pues, un tipo de tecnología u otra, ¿no? Esto es un poco el camino que siguen los fabricantes. El otro camino es un camino más de usuario, donde el usuario solo está interesado en un tipo de tecnología si es viable económicamente y si la gestión comercial de esa viabilidad le permite un rédito a él como usuario y un futuro como industria, ¿no? Como negocio. Esto tiende a procesos de convergencia. ¿Por qué? Pues porque al final lo que quiere el usuario es tener aparatos que sirvan para muchas cosas, que requieran el menor gasto posible y que valgan para la mayor cantidad de cosas posible, ¿no? Y esto implica la creación de estándares.
De alguna manera, las empresas, los fabricantes, las marcas siempre están a medio camino entre la producción de estándares fiables y el evitar esos estándares, porque de alguna manera crear un estándar fijo para todos también limita de alguna manera el progreso, ¿no? Otro punto muy interesante en el tema de la perspectiva comercial son una serie de factores clave a la hora de crear una luminaria LED, ¿no? Todo el mundo cuando habla de LEDs habla del chip de LED y lo que piensa siempre es eso, pues qué tipo de chip usas, de qué calidad tiene, qué precio tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que veis ahí con iniciales básicamente son los colores en los que puede ser fabricado un chip de LED. En este caso estaríamos viendo R de rojo, G de verde, B de azul, W de blanco, A de ámbar, Y de amarillo, M de magenta y P de púrpura. Hay muchos otros colores, otras dominantes, pero estas son, digamos, las más utilizadas y las que se producen de manera masiva. Veis también que hay dos tipos de tecnología muy claros. Uno es la tecnología SMD, que se aplica fundamentalmente en vídeo, pero también en iluminación, y otra que es la COB o la COB, que es la que más se utiliza para luminarias que llevan una lente delante, ¿no? Ambas tipos de tecnologías, pues ahora no voy a profundizar mucho en este tema porque es complejo, pero básicamente es el tipo de ensamblado o de ensamblaje de los chips dentro de la luminaria es lo que determina que sea una tecnología u otra y cada una tiene sus características. No es necesariamente una mejor que otra, ¿no? Una vez que tenemos estos chips de LED y los tenemos ensamblados, tienen lugar dos procesos dentro de la luminaria, que uno es el encapsulamiento, que básicamente es la protección de todo el sistema, es decir, cómo de protegido está ante los factores externos, y otro es el grupo óptico, es decir, la cantidad de lentes que se añaden al sistema para que la luz sea modulada de una manera u otra, es decir, que los ángulos de luz sean más abiertos, más cerrados, con más impacto lumínico, con menos, con más saturación, con más contraste, etcétera, etcétera. Lo que veis ahí en encapsulamiento como IP. Bueno, pues la mayoría de vosotros lo sabéis. Básicamente IP es International Protection, luego hablaremos de lo que significan estas cifras, ¿no? Y en grupo óptico, pues estáis viendo ahí cuatro tipos de ópticas, hay más, pero básicamente Open Face es abierto, es decir, sin lente. Fresnel es un tipo de lente que es la que se usa en los faros marítimos, la más utilizada en el sector. PC es plano convexa, un tipo de lente más dura. Y difusión básicamente es lo que hace es bifurcar o bifurcar la luz, ¿no? Cuando se le añade este encapsulamiento y el grupo óptico al chip de LED, básicamente se convierte en una luminaria profesional y a partir de ahí entran todos los procesos de marca en cuanto a investigación, desarrollo, producción y calibración de esas luminarias para que finalmente llegue al especificador, ¿no? O a la persona, al usuario que de alguna manera la va a comprar. Tres condicionantes muy importantes a la hora de evaluar comercialmente un LED son estos tres, ¿no? Uno es el return of investment, o sea, el retorno de la inversión, que básicamente es la relación entre el coste inicial, lo que nos cuesta la luminaria, y su rentabilidad. Es decir, cuánto tiempo vamos a tardar en rentabilizar esa inversión inicial en función de consumos, en función de gastos, bla, bla, bla. Otro factor clave, quizá el más controvertido en el mundo del LED, es el factor de mantenimiento. Este factor de mantenimiento es una fórmula que normalmente se utiliza mucho en el ámbito arquitectónico y se ha llegado a cierta estandarización de un factor de mantenimiento 1.0. ¿Qué significa ese factor de 1.0? Básicamente lo que quiere decir es que no hay deterioro, pero esto no es cierto. Todos los LEDs tienen una caída, todos. No hay ningún LED que no tenga caída ni deterioro con el paso del tiempo. Lo que ocurre es que es muy difícil determinar ese ámbito, digamos, hasta qué punto influye o no. Porque, bueno, pues unos fabricantes lo incluyen el factor de mantenimiento, otros no, unos lo especifican, otros no, y eso genera una pérdida determinada en los proyectos, en los concursos públicos, y por eso la mayoría de gente obvia este factor, pero siempre hay una caída. Y luego está el after sales, que quizás sea lo más determinante en ciertos contextos, y básicamente es la garantía que te da el fabricante o. Como yo suelo decir, la confianza que tiene el fabricante en su propia luminaria, que eso es lo que es una garantía realmente, así como el soporte, ¿no? Que donde hay una gran diferencia entre que el soporte sea nacional y por lo tanto siempre que hay una incidencia se resuelva en el momento o no, ¿no? Pasamos directamente a lo que es la pirámide de los 4 años. Bueno, esto es un concepto que yo he intentado desarrollar.
Creo que es bastante interesante. Básicamente lo que explica la pirámide de los 4 años es que todo producto en el ámbito de la iluminación, especialmente en el mundo del espectáculo, pero también en los otros mundos, es que cada producto tiene un ciclo de 4 años, ¿no? Primero es el año de presentación, donde normalmente las marcas no hacen ventas en todo ese año, sino que presentan un modelo determinado. El segundo año, por eso lo veis resaltado en amarillo, es el año clave. Es un umbral en el que hay un paso. A un lado del umbral está el usuario, al otro lado del umbral está el fabricante, y en función de cuántas veces ese producto pase el umbral hacia el usuario, es decir, cuántas veces se compre, cuántas empresas confíen en el modelo, pues estaremos hablando de una tendencia global, que sería el año 3, o de una caída paulatina del producto dentro del mercado hasta su desaparición, ¿no? Si se convierte en una tendencia global, porque el umbral ha sido pasado muchas veces por el usuario, llegamos a un cuarto año, que es la expansión local, y entonces es cuando empezamos a ver ese producto en todos lados, ¿no? En el ámbito medio, bajo. Pero esto querría decir que el producto ya han pasado 4 años de que se haya presentado y el producto ya es un éxito total. Si pasa ese cuarto año, entonces el producto se convertiría en dos cosas. Si han ido bien las ventas en el cuarto año, sería un producto clásico y por tanto un estándar. Y por tanto un producto siempre fiable, una luminaria fiable. O bien puede convertirse en un producto descatalogado porque no tiene demanda en el mercado, porque no ha saltado ese umbral y entonces ese producto va a salir del mercado. Esto es interesante a la hora de evaluarlo como especificador, saber cuándo se están especificando productos que van a ser descatalogados y cuándo se especifican productos que son éxitos ya fuera, ¿no? Vale, esto en cuanto a la perspectiva comercial. Me gustaría acabar simplemente hablando de una serie de reglas, ¿no? Hay, perdón, me he pasado, ahí está, hay tres reglas. Una es la regla del menos es más, ¿no? Es decir, cuantas menos luminarias sean necesarias, siempre mejor. Esto es una máxima que impera. Esto no quiere decir que es mejor hacer un proyecto con pocas luminarias y ahorrar dinero. Lo que quiere decir es que para el área que haya que iluminar, mejor iluminarla con menos si el resultado es el mismo, ¿no? Otra de las reglas es el de la gestión integral, es decir, intentar en la medida de lo posible siempre usar un único sistema que mecanice el mantenimiento, para que la persona que vaya a hacer el mantenimiento de una instalación determinada o en una bodega de los equipos que hay, pues siempre lo haga de la misma manera, porque esto va a optimizar recursos, va a hacer que solo una persona tenga que estar formada de una sola manera, que solo se use un tipo de cableado, componentes, etcétera. Es muy interesante esto. Y finalmente, la regla de la uniformidad técnica, ¿no? Que es simplificar, es manejar muy pocas variables técnicas. Es decir, si podemos usar distintos modelos de luminarias en función de lo que queramos conseguir, pero que tengan el mismo consumo, el mismo tamaño, el mismo peso, bla, 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 eso implicará que vamos a poder hacer ventas masivas en una sola línea. Es decir, que vamos a necesitar siempre el mismo tipo de cableado y por tanto vamos a pedir al supplier de cableado pues una orden más grande y por tanto el precio será mejor, ¿no? Entonces siempre es interesante que haya una uniformidad técnica y que siempre se trabaje de manera uniforme todo el plano, ¿no? Vale, una vez pasamos del tema de la perspectiva comercial, es interesante hablar de iluminación en sí, ya no de iluminación de LED, sino de iluminación en sí. No sé en este sentido, bueno, pues entiendo que los asistentes tendrán diferentes backgrounds en este sentido, pero bueno, es interesante hablar siempre de la luz útil y de la luz de efecto y sus diferencias, ¿no? Básicamente, la luz útil es una luz para que las cosas se vean, es decir, es alumbrado, es dar luz. Mientras que la luz de efecto es crear sensaciones, es crear ideas, es crear conceptos, ¿no? Como podéis ver, pues la luz útil normalmente busca niveles de intensidad uniformes, es decir, que todo esté iluminado de la misma manera. Busca colores neutros y suaves, no demasiado, no que resalten demasiado, porque en el día a día, si uno está trabajando, lo que necesita es ver lo que está haciendo, ¿no? Y busca calidad difusa y poco agresiva, para que de alguna manera puedan incorporarse mejor al ámbito laboral, ¿no? Mientras que la luz de efecto busca sistemas tonales y muy contrastados, siempre para destacar que haya una saturación cromática y un color selectivo muy claro, es decir, que haya mucha potencia en el color y que haya una serie de sensaciones e impactos que se creen a través de la propia iluminación, ¿no? A crear pues, una sensación de calidez o de bienestar, o que tenga profundidad si se trata de una obra dramática, etcétera, etcétera. El color siempre está relacionado con la psicología. También es interesante hablar del propósito de la luz, es decir, en función del tipo de iluminación que estemos buscando,
el tipo de propósito que tengamos a la hora de especificar, pues buscamos una cosa u otra. Hay tres grandes propósitos, digamos. Utilidad lumínica, es decir, utilidad, o sea, que la luz sirva para algo muy estándar, digamos, que es normalmente para el desarrollo de una actividad y que, volvemos a insistir, tenga parámetros de uniformidad, donde el consumo es muy importante, es decir, cuánto vamos a gastar en el consumo, que sea sencilla y que sea segura, ¿no? Que no nos genere problemas a largo plazo, porque normalmente se puede instalar en vías públicas, etcétera, ¿no? Otra cosa es la visibilidad estratégica, que básicamente lo que hace es intensificar un espacio, es decir, separarlo de lo demás, hacer que resalte de lo demás, ¿no? Esto lo veis mucho en centros comerciales, por ejemplo, en malls, o edificios de gobierno, etcétera, donde se intenta que destaquen por encima de los demás. ¿Y cómo destacan? Pues en base a una alta luminosidad, es decir, que haya más luz en ese edificio que en el resto, que los resaltes volumétricos tengan una función, es decir, que si hay columnas se vean las columnas perfectamente, las diferencias entre fachadas, etcétera, en la diferenciación del entorno. Es decir, que se separe de lo que está a su alrededor y que haya muy bajo mantenimiento para que no esté generando constantemente problemas, ¿no? Y por último, iluminación artística. Bueno, aquí todo se desdibuja de alguna manera, ¿no? Porque realmente el arte es cualquier cosa. El arte es muy amplio y hay muchas maneras de llegar al arte y no hay una regla clara, ¿no? Pero básicamente es la creación de ideas y conceptos, ¿no? En base a espectacularidad, versatilidad. Distintas maneras de ajustar los equipos, las luminarias, para que ofrezcan distintas posibilidades. Y también una variable más, que las de los sistemas móviles y adaptables, que es algo muy poco presente en los otros dos entornos, en los otros dos propósitos, ¿no? Bien, hay muchos tipos de luz, pero básicamente, de una manera muy, muy, muy sesgada y muy rápida, muy esquemática, pues básicamente entender que la luz cenital es una luz sin sombras y que es la que más utiliza en el formato industrial porque arroja las sombras al suelo. Entonces es el tipo de luz, digamos, que cubre más y que genera menos problemas y menos consideraciones, ¿no? La luz frontal es una luz muy plana, una luz 2D, es decir, es una luz que no resalta nada. Pero que ilumina de una manera muy clara al ojo, ¿no? La luz irradiada es aquella luz que daría el propio chip de LED. El chip de LED irradia luz, o lo que veis en las pantallas LED de vídeo, por ejemplo. Eso siempre es luz irradiada, sale del formato y siempre suele ser de efecto, ¿no? La luz nadir es aquella luz que viene desde abajo y básicamente lo que hace es crear texturas, ¿no? Esto, si vemos un edificio, por ejemplo, la fachada de un edificio que tenga, que sea porosa, si lo iluminamos desde abajo, esos poros se van a ver, ¿no? En base a las diferencias de sombras. Contraluz, básicamente, es iluminar en silueteado, es decir, detrás del objeto al que queremos iluminar, sería retroiluminación. Y finalmente, luz lateral, pues es un formato más decorativo, digamos, es lo que vemos en los apliques de casas, en el formato de interiores normalmente, que es un tipo de luz que genera más sombras, formas, volúmenes, etcétera. Bien, la luz también se puede interpretar según su calidad, y hay cuatro grandes tipos de calidad. Normalmente, como todo lo demás, esto se puede hacerlo todo lo complejo que se quiera, ¿no? Pero las cuatro grandes calidades, una es la luz puntual, que sería un sistema zonal, es decir, muchas luces diferentes iluminando zonas diferentes, y se cubre de esa manera, en vez de cubrir con grandes luces que cubran áreas muy grandes, que sería lo que es la luz difusa, es decir, pocas luces que cubran mucha área. Esto es algo que veis mucho en naves industriales, bodegas, etcétera, ¿no? Que es un sistema de relleno. La luz indirecta básicamente lo que hace es que nosotros no iluminamos directamente con las luminarias al área, sino que la rebotamos la luz y hacemos que lo que llegue al área sea luz indirecta, luz rebotada, ¿no? Que es una luz mucho más suave y mucho más natural, ¿no? Normalmente la luz del sol penetra en los edificios de manera indirecta. Y finalmente la luz degradada, que es a través de un sistema de coberturas, básicamente. Es decir, con distintas luminarias vamos tirando desde el mismo punto, desde abajo, y vamos creando un degradado, ¿no? Según va subiendo la luz, pues evidentemente por una razón física obvia, vamos perdiendo luz y eso genera un degradado en el área luminar que a veces se busca y a veces se compensa con más luminarias, ¿no? También es interesante resaltar que un proyector profesional de LED se basa en gran medida de su tipo de lente y su sistema de proyección. Lo que veis a la izquierda de todo es un sistema muy básico en donde lo que ves es el chip de LED, toda la electrónica que es necesaria para el LED, evidentemente, que es algo que normalmente en luces de incandescencia pues no es necesario, pero en el chip de LED sí. Y vemos que, bueno, pues la luz sale directamente en todas direcciones, directamente del propio chip, ¿no? El segundo esquema es un esquema en el que se le añade una lente frontal
Y esa lente lo que hace es que la luz se pueda modular. Como veis, esas flechas que son un poco más largas, lo que indica es que la luz puede llegar más lejos gracias a esa lente o se puede difundir más, ¿no? Y finalmente, estaríamos en un sistema ya más complejo, que es el que podemos ver en cabezas móviles, por ejemplo, y en otro tipo de proyectores, donde lo que vemos es que los chips están protegidos como una fuente de luz. Normalmente, en esa fuente de luz, en ese cuadrado donde ponen los chips, ya hay una mezcla interna del color, de tal manera que tú no ves nunca los chips, sino el resultado de mezclar los chips internamente. Hay un sistema de proyección. Ese sistema de proyección lo que hace es, pues, añadir un zoom, si se quiere jugar con distancias focales variables, o añade la proyección de globos, o añade prismas, o añade frost, o añade iris, una serie de variables que hace que la luz se module de muchas formas distintas, ¿no? Y es lo que vemos en los espectáculos normalmente con las cabezas móviles, que una sola luminaria hace muchos efectos diferentes. Y finalmente, hay una LED de frontal que matiza todo esto, tamiza todo esto, lo crea, lo modula y le da una salida, ¿no? Para que lo que vea el usuario es solo una fuente de luz saliendo de la luminaria, a pesar de que hay muchas fuentes de luz, que son esos chips, funcionando al mismo tiempo, ¿no? Y ahí ya puedes hacer muchas más cosas y por eso todas esas flechas diferentes, ¿no? Vale, finalmente, en cuanto a iluminación aplicada, me gustaría hablar de esto, que son las relaciones entre cobertura y distancia, y que es algo muy, muy, muy importante entender que una luminaria tiene una relación en la cobertura entre la distancia X, es decir, la distancia desde la luminaria hasta el área luminar, y una distancia Y, que es la cobertura que da en el área luminar. Es decir, si tenemos una fachada de 10 metros y sabemos que cada luminaria a 5 metros me abre 5 metros, bueno, pues sabemos que necesitamos dos luminarias a 5 metros de distancia para cubrir toda la fachada, ¿no? Eso es una cobertura. Abajo, de hecho, podéis tener una fórmula bastante sencilla para averiguar el número de luminarias, así a grandes rasgos, que son necesarias para cubrir un determinado área, ¿no? Hay que saber cuánto te cubre cada luminaria a una determinada distancia y cuántos metros hay que cubrir, ¿no? Debajo veis dos condicionantes que son fundamentales. Uno es la pérdida de intensidad. Porque obviamente, por una fórmula física, al doble de distancia hay cuatro veces menos luz, lo cual quiere decir que cuanto más separes una luminaria del área de iluminar, pues evidentemente menos luz llegará. Y si hay luz parásita alrededor, farolas, etcétera, que pueda manchar el área que quieres iluminar, pues evidentemente esta pérdida de intensidad es muy significativa y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y hay otro condicionante número dos, que es el tipo de lente que estás usando. En función del tipo de lente, pues abrirá menos o abrirá más la fuente. Y eso implicará también que esté cubriendo más área o menos, ¿no? De aquí pasamos al tema del desarrollo industrial y que es básico. Y aquí es donde se desdibuja todo, porque la otra información es relativamente sencilla de conseguir. Esta no tanto, ¿no? Hay muchos estándares en el mundo del LED. Hay muchos tipos de mezcla de color. Lo que estáis viendo ahí es las distintas mezclas arriba en el color y los distintos tipos de chip de LED blanco abajo, ¿no? Entonces veis que el R siempre se refiere al rojo, el verde es el G, el azul es la B, y veis que normalmente estos son los estándares que se utilizan. ¿Qué aporta cada uno? Bueno, la mezcla RGB es la mezcla más barata, es la que podéis ver en más lados, y normalmente tiene el problema de que no dan un buen blanco, ¿no? Porque no hay un chip de LED blanco separado. Entonces, si se quiere hacer un blanco, digamos, puro, sin desviaciones cromáticas, sin aberraciones, pues es más complicado, ¿no? La mezcla RGB White, que sería la siguiente, es la que te aporta este plus, este extra, ¿no? De poder usar solo el chip LED de LED blanco, evitando los colores, y que cuando se quiere hacer cualquier otro color, se hace mezclando el R, el G y el B, ¿no? Después está el Yellow, el que veis ahí, RGB Yellow. Básicamente lo que añade es colores más pastel, ¿no? Esto es algo que se utiliza mucho en teatro, ópera, en ciertas cabezas móviles, porque lo que te añade es que los colores sean más cálidos, ¿no? Tengan una tendencia más suavizada y más agradable al ojo, ¿no? Hace más o menos el efecto que hace el blanco, pero con ese añadido. El RGBA ámbar. El ámbar juega un papel diferente. Básicamente aquí la diferencia es que el ámbar es un tipo de chip relativamente barato de montar y añade este pastel también, pero da muchas opciones para completar el espectro lumínico del LED en general. Es decir, todas aquellas lagunas que tiene la mezcla aditiva RGB, pues con el ámbar más o menos se suelen compensar porque está en un rango de temperaturas de color que el RGB de por sí mismo no puede hacer. Y después tendríamos la mezcla RGB AM,
que es una de las que están sentando tendencia a día de hoy, y que básicamente ese ámbar y ese color menta lo que hacen es añadir ciertas longitudes de onda que no están presentes en la mezcla RGB para que el resultado de blancos en distintas temperaturas de color sea lo mejor posible, ¿no? Luego explicaremos un poco más de esto. Abajo tenéis los distintos tipos de blanco. Esto no quiere decir que haya más tipos de chips de LED blancos, hay muchísimos más, pero son los más utilizados. Es importante entender que el blanco cálido, bueno, pues es el más estándar. ¿Por qué son 3000 grados Kelvin? Normalmente porque la incandescencia son 3200 grados Kelvin y la fluorescencia cálida está en 3000 grados Kelvin. Entonces es la manera de sustituir un poco los parámetros que ya existían con otras tecnologías. El blanco neutro, el blanco 4000K, se hizo bastante conocido porque es un parámetro de temperatura de color donde el LED es bastante eficiente, ¿no? Entonces interesa bastante trabajar ahí porque sabes que te vas a asegurar chips de un flujo luminoso muy potente, ¿no? El blanco frío, 5700K, es el estándar de televisión, lo que se llama luz día, y es el estándar de blanco frío, el estándar neutro de blanco frío, ¿no? Y bueno, pues se ve mucho en televisión, en teatro, porque las implicaciones para el broadcast son importantes. Y el último es el blanco D65, que es el iluminante en lo que sería la temperatura de color que da la luz del sol en Europa septentrional a las 12 del mediodía. Es un referente en iluminación, en el comité CIE, y básicamente, bueno, pues se hace para cuadrar ese iluminante y, por tanto, que el LED, de alguna manera, el color se corresponda con la luz del sol, ¿no? La luz indirecta del sol. ¿Cómo son los procesos de calidad a la hora de trabajar el LED? Bueno, primero hay que entender, y esto es una información que normalmente no se da, el fabricante de chips lo que hace es un batch masivo de LEDs. Hace muchos, muchos LEDs, básicamente se llaman ostiones o obleas, y en estas obleas lo que se hace es un sistema de distintas sustancias en suspensión. Que en función de que se añade más cantidad o menos, las impurezas, etcétera, pues salen de una manera u otra, y con una serie de características u otras, ¿no? Y esto es un batch masivo. De ese batch masivo, si se vende el batch sin más, es decir, estos son LEDs blancos, o LEDs rojos, o LEDs verdes, pues esos chips son muy baratos. Y el fabricante que compra esos chips normalmente va a hacer una luminaria barata y de baja calidad, ¿no? Normalmente se basa en dos patrones, que son el patrón de intensidad, es decir, la cantidad de flujo lumínico que ese chip es capaz de dar, y el patrón de voltaje, es decir, a qué voltaje trabaja ese chip de LED en circunstancias idóneas, ¿no? ¿Veis que hay una flechita que pone precio? Si hay una criba de precio, entonces lo que ocurre es un sistema de binado. ¿Qué es esto de binado? Bueno, bin en inglés significa continente, y básicamente lo que se hace es filtrar los chips de LED en base a patrones de temperatura, de color, y un patrón de CRI, que es Color Render Index, que básicamente es el índice de reproducción cromática, y lo que nos dice es la calidad de la luz que aporta, ¿no? Hay muchos matices con el tema del CRI, pero básicamente lo que hacen es, con este binado, es una selección de aquellos LED que son más estables y más coherentes entre sí, que tienen más calidad y, por tanto, son más caros también, porque todos los demás se desechan, ¿no? Y el precio es, evidentemente, más caro. Hay otra criba de precios en donde hay una selección de tolerancias, es decir, dentro de estos beams que tienen un nombre determinado, por eso se llama binado de orden, porque tienen un número de orden y se piden en base a ese binado, hay una selección de tolerancias donde hay unos umbrales de precisión determinados y en función de la profesionalización, es decir, a dónde van determinados estos chips de LED, se aplica una tolerancia u otra. Entonces, estos umbrales de precisión hacen elevar más el precio, evidentemente, y hacen que a partir de aquí ya entremos en el ensamblado de una luminaria de cierta calidad, ¿no? En el momento en el que se ensambla una luminaria, están entrando costes de materiales, de producción, de personal, los componentes que estamos usando, el tipo de carcasa, etcétera, etcétera, que evidentemente encarecen todavía más la luminaria. Llegamos a la gestión de la propia luminaria, es decir, cómo gestiona internamente estos LED, la reproducción final de los LED, y esto si se hace por firmware. Que asegura pues ajustar unos voltajes mínimos para que no se salga de esos parámetros y unas curvas de respuesta fiables del chip de LED, pues eso hace que haya que establecer un sistema de firmware o software determinado y también lo encarece porque hay que diseñarlo, ¿no? Nuevamente hay otro salto en el precio en cuanto calibramos, que no es tan habitual. Y calibrar básicamente lo que significa es que en un rango de modelos diferenciado de un mismo fabricante, tú te aseguras que si das un rojo en un modelo y das un rojo en otro modelo, el rojo va a ser el mismo rojo.
con lo cual los puedes mezclar entre sí. Esto implica una calibración de color, implica un proceso complejo en unos túneles de colorimetría y que evidentemente tiene un coste añadido también. Y si salta este último paso, sería el del control de calidad, donde se verifica la gestión térmica del aparato, que es fundamental. Hay un gran mito que es que el LED es una fuente de luz fría y que no se calienta y tal, y en realidad es todo lo contrario. El LED se calienta mucho, muchísimo. Entonces, normalmente los fabricantes son buenos de luminares en cuanto a su gestión térmica es buena, ¿no? Son capaces de gestionar bien todo el calor que los chips emanan para que el aparato no reviente, ¿no? O sus prestaciones bajen, ¿no? Entonces, básicamente, control de calidad es tener el aparato durante muchos, muchos, muchos días y horas operando en circunstancias extremas para averiguar si hay caídas, si hay problemas, etcétera. Y si el fabricante es leal o honesto, pues solo enviará al mercado aquellos que aguanten el proceso de control de calidad. ¿Por qué enseño todo esto? Porque todo esto significa que el precio tiene un sentido, ¿no? Vale, en certificaciones IP, aquí la estamos viendo las dos. Bien, ¿qué significa una certificación IP? Bueno, la certificación IP, básicamente es International Protection lo que significa, y es un tipo de protección de la carcasa, del encapsulamiento, que lo que hace es que el aparato esté protegido de toda la influencia externa, ¿no? Arena, polvo, humedad, temperaturas, etcétera, ¿no? Lo que tenéis ahí, la primera cifra de una IP. Ahí tenéis básicamente lo que quiere decir, ¿no? A grandes rasgos, básicamente veis que a partir del valor 5 es cuando es realmente interesante, ¿no? Un IP20 lo que asegura, por ejemplo, es que no le entra un brazo la mano de un niño dentro de la luminaria, ¿no? Por seguridad. Pero un IP de 6, por ejemplo, ya está totalmente protegido del polvo, la arena, etcétera. Es decir, lo podrías tener expuesto en el medio de la playa a una tormenta de arena y no ingresaría dentro del aparato, de la electrónica, generando incidencias, ¿no? Y la segunda cifra es también muy determinante y normalmente se relaciona con el agua, ¿no? Básicamente es el tipo de fuerza de agua, de presión que aguanta. Aquí veis un poco la relación, ¿no? Normalmente el tipo de protección IP68 sería el que se usaría, por ejemplo, en una piscina para estar debajo del agua, ¿no? O IP67 en función del tipo de inmersión que se haga, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, una IP de IP65 o IP66 es más que suficiente porque aguantaría el empuje de olas, por ejemplo, para instalarlo en un muelle, un barco. Y al mismo tiempo aguantaría, pues requeriría el mínimo mantenimiento posible, porque al no entrar polvo, arena, residuos de las máquinas de humo, humedad relativa del aire, etcétera, pues la electrónica va a estar protegida, la fuente de alimentación también, y por lo tanto va a generar muchos menos problemas, ¿no? Entonces es muy importante entender que si se va a usar en exterior una luminaria LED, pues tiene que tener un grado de IP alto, porque si no nos estará generando problemas desde el primer día, ¿no? En el que lo instalemos. Otra cuestión interesante es el tema de lo que muchos llaman CRI o CRI o CRI, que básicamente es un índice, que es una referencia. No voy a entrar ahora en cómo se hace este test, que es bastante interesante y que tiene trampa, pero básicamente es un índice de la calidad del blanco, ¿no? Que nos va a dar una determinada luminaria. Ese es uno de los problemas, una de las polémicas que hay, ¿no? Que el CRI no puede medir color. Realmente sí lo puede medir, pero no es muy útil, ¿no? CRI es una escala de 0 a 100 y en esta escala es interesante, por esto os pongo estas tres referencias, ver que cuando se están midiendo fuentes de temperatura de color de 4.000 grados Kelvin o inferior, la referencia que se usa es un cuerpo negro teórico al que se le da calor, ¿no? Y por tanto, cualquier fuente de incandescencia, es decir, cualquier fuente que tenga un filamento, la bombilla de vuestra casa, siempre va a ser un CRI de 100. Y ante eso, el LED nunca va a ser un CRI de 100, porque no puede competir con un filamento, ¿no? Siempre va a ser un espectro discontinuo. Los CRIs típicos que se encuentran en esas temperaturas de calor pues son de 75 o de 85, más o menos. Esto es un buen CRI en esas temperaturas de calor. Si en cambio es más de 4.000 grados Kelvin, bueno, entonces la referencia sería la luz del sol, ¿no? Lo que explicábamos antes, el D65, donde el sol es un CRI de 100 y un LED que llega a 90, pues está bastante bien.
¿Qué es esto de CRI de rango completo? Pues básicamente es un CRI que pueda, en todas las temperaturas de color, mantener un CRI alto, ¿no? Y esto ya se ve en luminarias que son capaces de hacerlo, ¿no? Que te dan un CRI de 90 en 3.000 grados Kelvin, un CRI de 90 en 5.600, un CRI de 90 en 10.000 y siempre en la misma luminaria, sin tener que cambiar de luminaria, ¿no? Y sin tener que cambiar de chips de LED, ¿no? Bien, de aquí pasamos al análisis tecnológico, ¿no? Que es lo que nos interesa mucho en general a los especificadores o los usuarios, porque nos brujulea muy bien sobre qué comprar o hacia dónde ir, ¿no? Hacia qué tipo de tecnología ir. Y el primer factor del que quería hablar es el tema de la eficacia o eficiencia. El término técnico exacto es eficacia, porque eficiencia se mide de otra manera, ¿no? Se mide en porcentajes. En eficacia se mide en lumen por vatio, es decir, una unidad, una relación entre flujo luminoso y consumo. Y básicamente es una medición que siempre tiene que hacerse después de óptica. Hay mucha confusión en este aspecto porque mucha gente dice, necesito una eficacia de 150, 200 lúmenes vatio y resulta que una luminaria de bajo nivel pues puede darlo y lo que está indicando es cuánto da el chip. Pero no hay que hablar de lo que da el chip, sino lo que da después de óptica, es decir, la luz que sale finalmente del proyector, cuál es la eficacia energética que da. Y siempre, por fuerza, tiene que ser menor a la del chip. El chip tiene que ser mucho mayor la eficacia, porque el chip no tiene nada, es luz pura. Y los lúmenes se miden no en función de la distancia, sino de toda la luz que es capaz de salir de una misma fuente. Mientras que cuando pasa a través de ópticas, a través de sistemas de proyección, zooms, etcétera, pues evidentemente hay una pérdida, ¿no? Y esa pérdida influye mucho en la eficacia, en la diferencia entre consumo y flujo. Por norma general, los chips de LED blancos siempre son más eficientes, pero están más limitados porque a la hora de reproducir color, pues es imposible. Necesitas sistemas dicroicos, sistemas de filtraje para poner cosas delante de la fuente y hacer que se conviertan en color. Sin embargo, cuando usas LED RGB, pues tienes la opción de hacer el blanco y además tienes colores muy intensos, ¿no? Sin necesidad de filtrar nada. Y después, bueno, pues saber que si uno quiere un CRI alto, un CRI alto, eso implica que siempre el chip va a ser mucho menos eficiente, ¿no? Es decir, que siempre va a consumir mucho más. Luego otra cosa es la eficacia volumétrica, que es algo de lo que se habla menos, pero que es muy importante para el comprador, porque realmente esto lo que mide es la diferencia entre la intensidad lumínica que da y lo que pesa. Entonces, claro, el juego del fabricante siempre es añado chips, cada vez más chips, y si el aparato es enorme me da igual porque al final, a fin de cuentas, la intensidad lumínica que da es muy alta. Pero claro, esto como usuario tiene muchas implicaciones, ¿no? Necesitas más estructura, ¿no?, para montarlo. Por eso es interesante saber cuánto pesa en función de la intensidad que da. Y si tienes que añadir aparatos, los añades, pero el peso siempre va a ser mucho menor y las dimensiones de los aparatos va a ser menor. Entonces, de alguna manera evita la tendencia de que se añada más LED para aumentar la intensidad, ¿no? Y es interesante también porque permite entender la calidad del diseño, ya que si un aparato es muy pequeño y pesa poco, quiere decir que la innovación tecnológica, el diseño, está muy bien hecho, porque la gestión térmica está bien hecha, ya que cuanto más pequeño es un aparato, menos disipa el calor, y por tanto más fácil es que se estropee. Si el fabricante saca este producto tan pequeño y con tan poco peso, quiere decir que tiene muy estudiada la gestión térmica y que va a ser muy improbable que este aparato tenga incidencias con el paso del tiempo, ¿no? Vale, también es un indicativo de la capacidad del fabricante para crear la luminaria y no la capacidad del chip en sí, ¿no? Otro factor interesante en el análisis tecnológico es el tema de las horas de vida, ¿no? Normalmente aquí veis una comparativa pequeña entre lámparas de descarga y el LED, ¿no? Ahí veis que una sola fuente LED equivale a 60 lámparas de descarga de las que se usan en espectáculos, ¿no?, que tiene 750 horas. Pero claro, esto es confuso, ¿no? La gente habla normalmente de que el LED son 50.000 horas de vida, pero hay otros LEDs que duran 20.000 y no se entiende muy bien por qué unos duran más, otros duran menos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que, como veis ahí, hay una pérdida al menos del 20%, ¿no? Entre el 20% y el 30%, eso lo indica esa L80 o L70, ¿no? Por ejemplo, una L70 lo que te diría es que al final de las 50.000 horas, pues el aparato tendría un 70% de la intensidad lumínica con la que empezó, ¿no? Habría una pérdida de 70%, ¿no? Esto no quiere decir que a los 50.000 horas los chips se apagan, ¿no? Los chips seguirán funcionando, pero de manera errática, ¿no?
Mientras, sin embargo, pues es una caída del evento del 30%, pues es una buena caída. Si es del 20%, mucho mejor, ¿no? Por otro lado, no todos los fabricantes te aseguran que los chips vayan a aguantar todos ese tiempo. Es decir, si una luminaria monta 100 chips de LED, el fabricante no te está diciendo que los 100 chips de LED vayan a aguantar 50.000 horas, sino que algunos se fundirán, pero el promedio de los 100, a lo mejor 51 aguantan y por lo tanto está dentro de sus especificaciones. Esto es interesante también saberlo, ¿no? Sin embargo, hay fabricantes que, evidentemente, normalmente las luminarias son más caras, pero que de alguna manera te aseguran que todos los LEDs van a estar funcionando, prácticamente todos, no se puede fundir uno o dos. Por otro lado, es muy importante entender que si el chip es bueno, lo que va a fallar no es el chip en sí. Es decir, probablemente el chip sí aguante las 50.000 horas. El problema va a ser lo demás, la electrónica, la fuente de alimentación, todo lo demás que está expuesto a cambios de temperatura, humedad, etcétera, y que genera fallas. Y esas fallas pues son problemáticas, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema del encapsulado, que la protección IP sea 65 o 66 mínimo, porque de alguna manera te asegura que la electrónica y las fuentes de alimentación están realmente protegidas, ¿no? Por otro lado, tenéis el tema del sobrevoltaje, que básicamente lo que se hace es algunos fabricantes sobrevoltan, o sea, dan más voltaje del necesario a los chips para que produzcan más intensidad lumínica, pero esto siempre reduce las horas de vida y la eficacia, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta si nuestra previsión, por ejemplo, para una instalación determinada la estamos haciendo en función de la cantidad de horas que va a durar y, por tanto, que el retorno de la inversión es a 5, 10, 15, 20 años vista, ¿no? Y por último, no hay mayor seguro que una garantía larga. Es decir, cuando un fabricante te ofrece una garantía muy larga, quiere decir que están seguros de que en ese tiempo el producto no va a dar problemas, ¿no? Porque un fabricante, evidentemente, juega con esa variable, ¿no? Si el vendedor apenas da garantía o las evita de alguna manera, pues quiere decir que no hay mucha fiabilidad, ¿no? No obstante, normalmente, como sabéis, el estándar es de 2 años para prácticamente todas las luminarias, ¿no? El tercer factor serían las distancias. Es decir, hay cuatro preguntas clave que hacerse, ¿no?, a la hora de escoger una luminaria LED. Primero, ¿cuál es la distancia mínima necesaria para que la mezcla sea uniforme? Porque realmente estamos hablando de una mezcla RGB. Son chips separados, rojos, verdes y azules. Entonces, ¿a partir de qué distancia esos chips se mezclan para hacer un solo color, un color uniforme, que se vea como un solo color? Normalmente necesita 1 metro, pero en función de lo largo que tire la luminaria, es decir, si está diseñada para iluminar a 25 metros de distancia, pues necesitará probablemente 5, 10 metros para que la mezcla sea uniforme. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la distancia ideal para que los distintos chips generen un solo haz con potencia? Es decir, pues claro, aquí hay una norma de iluminación clásica que es, por cada fuente de luz hay una sombra, ¿no? Entonces, claro, estas son muchas, muchas fuentes de luz separadas. Entonces, ¿cómo hacemos que generen una sola sombra entre todas ellas? Bueno, pues en función de la distancia se mezclan entre sí y se convierten en una sola fuente, ¿no? Entonces, es interesante saber a qué distancia ocurre esto porque es la ideal para iluminar, ¿no? ¿Cuál es la distancia a la que el flujo luminoso deja de ser utilizable por falta de intensidad? Básicamente lo que te viene a decir es cuándo empieza a perder intensidad la luminaria, cuándo deja de ser útil, ¿no? Porque las luces que hay alrededor pues me la van a manchar, ¿no? Esto es básico. Y depende mucho del flujo luminoso que tenga la fuente, ¿no? Y por otro lado, ¿cuánto abre una determinada luminaria en horizontal y vertical sin perder uniformidad? Es decir, ¿cuánto puedo esperar de esta luminaria? Lo que decíamos antes, ¿no? Si tengo una fachada de 100 metros, por ejemplo, pues ¿cuánto me va a abrir cada luminaria a una distancia determinada sin perder uniformidad? Es decir, que todo se vea igualmente iluminado, ¿no? El cuarto factor es un factor de control. Y quizás es el menos conocido porque, bueno, pues la luz al final es algo físico, ¿no? Y no se suele hablar tanto de software o de información de protocolos binarios, que es lo que influye en este caso, ¿no? Bueno, mis recomendaciones, y estos son solo recomendaciones en base a la experiencia que yo tengo, es que en cuanto al tipo de protocolo de control, se use siempre el más estándar, porque por definición los fabricantes tienden a usar a protocolos propios, propietarios, ¿no? Que requieren que le compres a ellos todo el sistema, ¿no? Y esto, bueno, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que tienen muy estudiado ese sistema y las soluciones que dan pues suelen ser muy buenas. La desventaja es que no puedes salirte de su sistema, ¿no? Y cuando quieras trabajar con otros fabricantes, pues te va a ser complejo.
También recomiendo que sea el más abierto posible, es decir, que todo el mundo pueda manipularlo, ¿no? Y que ya sea un informático, ya sea un técnico, ya sea un operador, sepa de lo que estamos hablando. Y también el más versátil posible, es decir, que se use en más segmentos posible. Por ejemplo, pues el RDM y el DMX son protocolos muy interesantes porque se usan en todos los segmentos. Se usa en televisión, se usa en espectáculos, se usa en arquitectura e instalación, ¿no? Entonces, siempre que todo el mundo sabe trabajar con DMX y todo el mundo sabe trabajar con RDM, con otros no tanto, ¿no? Programación o secuenciación, bueno, pues yo lo que recomiendo es que si no se requiere algo complejo, como un espectáculo, es decir, si se requiere algo que cambie de color, simplemente en una fachada o algo así, es mejor si trae un secuenciador interno. Es decir, si la propia luminaria puede operar y secuenciar algo sin necesidad de un controlador externo, pues mucho mejor, ¿no? Normalmente, si la luminaria permite esto, también permite ser controlado externamente, ¿no? Mejor también si permite que sea controlado por cualquier controlador y no solo el de la marca. Y mejor si puede operarse a 16 bits, que básicamente lo que quiere decir es que puedes manipular con mayor precisión cada uno de los canales de color. Es decir, que si el rojo está operado a 8 bits, significa que tienes en DMX valores de 0 a 255 para modificar ese rojo. Pero si trabajas a 16 bits, tienes dos canales para ese mismo rojo. Entonces, pues, tienes de 0 a 255 para trabajar el rojo de manera bruta, digamos, y otros 0 a 255 para trabajar el rojo de manera fina, con cambios mucho más menos perceptibles, ¿no? Y eso añade suavidad y calidad al color, ¿no? Luego, actualización y ajuste. Es decir, que cuanto más sencillo sea el acceso al aparato, a controlarlo, ajustarlo, pues mejor, ¿no? O cuanto más fácil sea el menú, etcétera, porque todo el mundo lo va a entender. Cuantos más parámetros, mejor también, porque vas a poder tocar frecuencia, por ejemplo, que a lo mejor luego cuando viene una cámara, pues es interesante. Vas a tocar parámetros de calibración, por ejemplo. Es decir, vas a poder hacer más cosas sin tener que mandarlo a fábrica, ¿no? Y cuanto más calibrado esté, mejor, porque vas a poder siempre añadir aparatos que tengan la misma calibración que los demás, y al final, cuando des un mismo color, todos te van a dar el mismo y no va a haber diferencias entre sí, ¿no? Esto se ve mucho en aparatos de bajo coste, que ni siquiera nuevos son capaces de dar un mismo azul entre sí, ¿no? Y bueno, pues ahí va el precio también, ¿no? Evidentemente, el resultado es mucho peor. Finalmente, la monitorización remota, que es algo que relativamente nuevo, que está muy relacionado con Smart Light o Smart Buildings o Urban Stages, hay muchas definiciones, que básicamente lo que permiten es que tú, de manera remota, sepas lo que le pasa a estas luminarias LED, que si tienen problemas con las temperaturas, que si tienen problemas con la humedad o si tienen un error determinado. De la manera que no estés haciendo un mantenimiento periódico de los aparatos, pasándote siempre por una instalación o para ver lo que le ocurre al aparato, o esperes a que se funda una lámpara determinada o deje de iluminar para ver lo que ocurre, ¿no? Sino que de alguna manera, de manera inalámbrica, de manera remota, a través de software o de internet, te va cantando cualquier problema que pueda tener, ¿no? El último factor, el quinto factor, y con esto acabamos la presentación para que podáis hacerme preguntas si queréis, es el tema del servicio postventa, ¿no? Y hay una serie de preguntas clave, ¿no? Las tres grandes preguntas son las que veis a la izquierda, ¿no? Es decir, primero, ¿cuál es la respuesta que te va a dar el fabricante con esta luminaria LED? ¿Cuál es la respuesta de esta luminaria LED? ¿Hay un contacto siempre permanente? Es decir, ¿yo puedo llamar a una persona en todo momento para hacer mis cuestiones? ¿Hay un técnico certificado en ese país? Es decir, ¿van a tener que mandar el producto a Europa, Australia, China? ¿O voy a tener a alguien en el país que me lo pueda arreglar en el momento, ¿no? ¿Hay opciones de reemplazo en garantía? Es decir, después de un año de uso, si hay un problema grave, ¿me van a sustituir el aparato o me van a obligar a repararlo? Aunque tarden 6 meses en hacerlo, ¿no? En cuanto a las piezas, lo mismo. ¿Hay stock nacional de piezas básicas en el país? Es decir, ¿tienen piezas para reemplazar productos de manera rápida o tienen que esperar 6 meses a que un contenedor con un barco traiga piezas de otro país, ¿no? ¿Hay seguridad de tiempo en catálogo? Es decir, ¿cuánto va a durar este producto en catálogo? ¿Me lo vais a descatalogar después de 2 años, de 3 años? ¿Lo vais a sacar del mercado? ¿O va a ser un producto que va a estar 10 años en el mercado y, por tanto, no se va a quedar obsoleto a ojos del cliente, ¿no? Eso es interesante también. Y en cuanto a los tiempos de entrega aceptables, pues también es importante, ¿no? Es decir, hay disponibilidad. Si yo hago un pago a la fábrica inmediato, un pago grande, me aseguro que me van a facilitar los equipos a tiempo y yo puedo responder delante de mi cliente o no.
Por otro lado, la presencia. Es decir, hay capacitación de la marca. Después de hacer una instalación grande o un teatro o un set de televisión, ¿va a venir la marca a enseñar a mis técnicos o no? ¿O simplemente me van a mandar los productos y como mucho un manual? ¿Hay asesoría personalizada por proyecto? Es decir, si yo tengo dudas específicas por un proyecto específico, ¿puedo enviarle a alguien del fabricante el plano para que lo revise y me dé su opinión al respecto? Esto es también bastante interesante, ¿no? Y si hay visibilidad internacional, es decir, este producto, ¿dónde más se ve? Yo lo compraré, pero ¿dónde más está? ¿Y estos productos icónicos me van a ayudar en mi discurso de venta para vender el producto o me van a ayudar a que yo tenga la seguridad de que el producto funcione en otros lados? Una vez que pasan estos tres filtros, se llegan a nueve preguntas clave, ¿no? Perdón, nueve preguntas clave. Sí, nueve preguntas clave, sí. Que básicamente es, ¿de dónde es la marca? Es decir, ¿de qué país es? Esto es interesante, pues porque como todos sabemos, y no pretendo ser incorrecto, ¿no? Pero todos sabemos que hay ciertos países que tienen más calidad en la fabricación que otras, ¿no? Y eso es importante a la hora de asegurarse que el producto va a rendir, ¿no? ¿Dónde está fabricado? Es decir, no solo que la marca sea americana o australiana o europea, sino que fabrican en Europa o fabrican en Australia o en Estados Unidos o fabrican en otro lado y le ponen el nombre por encima. Esto también es importante, ¿no? ¿Cuándo empezó a fabricar esta marca? Es decir, ¿cuánto tiempo lleva de desarrollo? ¿Cuánta experiencia tiene en control de calidad? ¿Quiénes son sus clientes y proyectos? Es decir, ¿trabaja de vez en cuando para grandes clientes? ¿Hay grandes marcas con mucho dinero en juego que arriesgan su dinero en esta marca o no? ¿Cuánto duran sus productos en catálogo? Es decir, históricamente estos productos han tenido repercusión, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuál es su relación entre calidad y precio? Y esto es una valoración muy personal, ¿no? Y cada uno hará la suya, pero a poco que uno sepa de componentes, pues sabe que si se usan, por ejemplo, conectores Neutrik, pues es una luminaria de cierto nivel de calidad, porque, bueno, pues ya solo el conector tiene un coste amplio, ¿no? O si se usa aluminio, pues evidentemente el aluminio es más caro que plástico, ¿no? Luego, por otro lado, ¿cómo de innovador es su diseño? Es decir, ¿qué solución innovadora diferente me aporta? Porque esto es un valor también para presentar en un determinado proyecto, trabajo, etcétera. ¿Cuál es su posicionamiento en el mercado? ¿Dónde está situado con respecto al resto de marcas, competencia, en segmento, sector, etcétera? Si lo puedo ver en una feria, ¿no? Etcétera. Y cuánta información aporta, es decir, cuánta información me da el fabricante sobre esta luminaria, cuánto puedo saber de ella, tiene curvas fotométricas, no, puedo encontrar archivos para Dialux, archivos de emulación, me facilitan las cosas, no, cuánta información me dan sobre el voltaje, sobre el tipo de lentes que usan, sobre los materiales que usan, dimensiones, etcétera. Y cuanta más información se aporta, lógicamente, más seguridad tiene el fabricante en la calidad de su producto y más capacidad tenemos nosotros para diseñar nuestros proyectos, ¿no? Bien, pues básicamente esto ha pretendido ser el webinar. Espero no haber sido muy denso y no sé si queréis, pues podemos ahora empezar a contestar a vuestras preguntas si las tenéis. Listo. Muy gracias, Ben. Pues sí tenemos algunas preguntas. De todas formas, el tiempo es muy corto. Entonces, voy como a seleccionar algunas y las personas que su respuesta, pues no reciban su respuesta, les pido entonces que por favor le escriban a Ben para que él les ayude con la información que ustedes necesitan. Tengo una pregunta que dice, ¿no existe la mezcla CMY en LED? Sí, la mezcla CMY o CMY significa cian, magenta, yellow, es una mezcla a través de dicroicos, es decir, un sistema de filtraje donde hay tres paletas, una cian, una magenta y una amarilla, que se ponen delante de la fuente de luz y permiten crear colores mediante mezcla sustractiva, no mezcla aditiva, que es la mezcla RGB, ¿no? Es un tipo de sistema no electrónico, sino mecánico, con los inconvenientes de cualquier sistema de mezcla mecánico, que es que pues, estas paletas pueden entrar o no entrar, estropearse, perder, ensuciarse y por tanto hacer que la luz que pasa a través no sea la adecuada, los colores intermedios no son demasiado interesantes y evidentemente la intensidad lumínica es menor. Pero sí existen sistemas CMI, sobre todo en las cabezas móviles, donde la fuente de luz, el LED, el chip de LED es blanco y se usan dicroicos porque el LED blanco es más eficiente y interesa más el color blanco que los colores.
Ok, perfecto. Tenemos esta otra pregunta que dice, ¿podrías compartirnos alguna infografía acerca de cómo leer las especificaciones técnicas de una luminaria? Sí, bueno, los propios fabricantes, todos los fabricantes facilitan un montón de información a este respecto, ¿no? Claro, en función de la aplicación tienen un sentido u otro. Por ejemplo, en el ámbito de espectáculos, los planos fotométricos, en donde lo que se explica básicamente es los luxes, es decir, a qué distancias ilumina, o sea, cuánta intensidad tienes a cada distancia, no es determinante en espectáculos, pero sí es muy determinante en arquitectura. Entonces, realmente hay muchas maneras de leerlo, pero básicamente la mayoría de los fabricantes facilitan esta información. De todas maneras, si buscáis en internet cualquier tipo de, o sea, alguna simple búsqueda de archivos fotométricos, veréis un montón de maneras de interpretarlo, que normalmente siempre es un cono de luz que va de más luz a menos luz en función de la distancia, siempre con esa regla que dije antes, que apunté antes, de al doble distancia, 4 veces menos luz. Ok, voy entonces como ya a dar una última pregunta porque ya el tiempo, como les había comentado, se nos acabó y les pido a las personas que no le respondimos pues que le envíen sus preguntas a Ben directamente. Esta dice, ¿será el LED el estándar por muchos años o será el láser como en los videoproyectores? Bueno, esto es una muy buena pregunta. Realmente la tecnología láser está aquí para llegar y para crear un impacto. La tecnología láser es todavía anterior al LED y en el ámbito médico pues es muy utilizada, ¿no? Actualmente es un apoyo a la tecnología LED, es decir, la tecnología LED sigue siendo la base y el láser lo que hace es facilitar la manera en la que genera luz. Entonces sí, es correcto. En el futuro vamos a ver una relación muy clara entre láser y LED, y de la mezcla de las dos vamos a ver muchas fuentes, sobre todo en el área del vídeo, en el área de la proyección de vídeo, donde tiene más opciones de éxito. En el ámbito de la iluminación, el LED va a ser LED y no tiene mucho sentido meter láser de por medio, porque tiene ciertos inconvenientes graves en ciertas especificaciones. No quisiera entrar muy, muy a fondo en el tema, pero sí es una buena pregunta y sí lo veremos en el futuro. De todas maneras, el LED no es solo la luz del futuro, sino la luz del presente y, por supuesto, en los próximos 20, 30 años, como mínimo, será el estándar absoluto. Perfecto, bueno, entonces recuerden escribirle las otras preguntas a Ben. Acá en la pantalla están viendo su email y recuerden que la grabación de este y otros webinars la van a poder encontrar en infocom.org/recorderwebinars o también en la página de español que es español.infocom.org. En recursos están las grabaciones. Ben, próximo slide, por favor. Bueno, los invitamos a que vuelvan a unirse a nosotros en nuestro próximo webinar del 7 de diciembre de 2016, el cual será sobre los estándares AB, es decir, las normas y los estándares creados por Infocom, que en este momento estamos, pues que hoy que en este momento tenemos y los que se están desarrollando para que ustedes conozcan también cómo implementarlos en su trabajo diario. Pueden ver todos los seminarios que vamos a tener en nuestra página en español, en el enlace que ahí les mostramos, y todos los eventos que también vamos a tener estarán en nuestra página en español. Estos han sido nuestros webinars de este año, pues y los que tenemos también planeados, solamente nos faltaría el de diciembre y comenzamos de nuevo en 2017, en enero. Próximo slide, por favor. Los invitamos a que le den me gusta a nuestra página de Facebook, Infocom Latinoamérica, para que estén allí también compartiendo ideas, experiencias o para que se estén enterando de lo que estamos haciendo en la región y también lo que están haciendo otras empresas y otros profesionales de la industria. Ben, muchísimas gracias y pues los esperamos entonces el 7 de diciembre y gracias Ben por acompañarnos y orientarnos en este maravilloso tema. Muchas gracias a vosotros.